Dicen que el Passat ha mejorado tanto que puede mirar de tú a tú a los mejores modelos del segmento. Por eso he venido hasta Olbia, en Cerdeña, para comprobarlo. ¿Quieres ver cómo va? Sígueme. Con más de 22 millones de unidades vendidas, el Passat puede presumir de ser el rey de las berlinas. Esta octava generación llega con una imagen espectacular que da sensación de ser más grande, aunque en realidad pierde un milímetro la versión Variant y dos la berlina. Eso sí, los diseñadores han buscado que el coche esté más cerca de la carretera, así que ahora parece mucho más bajo y ancho a pesar de que apenas gana unos milímetros con respecto a la anterior generación. En este modelo te podrás olvidar de las bombillas, puesto que desde el acabado intermedio tanto faros como pilotos utilizan LED para todas sus funciones. En el caso del Variant, que es la versión que he podido probar, el maletero crece para llegar a los 650 litros, 47 más que antes, a lo que hay que añadir que puedes cargar bultos de hasta 2,85 metros de largo. Para esta primera presentación he pedido que me dejen el motor 2.0 TDI de 150 caballos, porque me han dicho en la marca que va a ser sin duda el modelo más vendido en España. La verdad es que atributos pues no le faltan, empuja con fuerza desde un poquito antes de las 2000 vueltas hasta más allá de las 4000, consume poco, corre bastante y además está asociado a una caja de cambios pues que es la típica de Volkswagen, no te presenta problemas. En cuanto al coche en sí, pues es más ligero que la anterior generación, mide un poquito menos y tiene más batalla, con lo cual es el rey de la autopista. En carretera secundaria las curvas rápidas se las come y tampoco le falta cierta agilidad. Al igual que en el resto del coche, todo lo que ves dentro es nuevo. Muy llamativa es la pantalla de 12,3 pulgadas que sustituye al clásico cuadro de relojes. Lo cierto es que todos los controles están donde te lo esperas y la mayoría de las funciones se manejan desde la pantalla central. La que ves en las imágenes es de 8 pulgadas y corresponde al navegador Discover Pro. De reacciones rápidas y accionamiento preciso, incluye un sinfín de aplicaciones relacionadas con la conectividad, como la conexión a internet. Pero además, la carga tecnológica del Passat de octava generación puede ser muy elevada. Por ejemplo, puedes montar un sistema que ayuda a maniobrar con un remolque. Por muy malo que seas, lo meterás donde quieras. Aquí lo que más llama la atención es que el coche lo manejas nada menos que con el mando de los retrovisores, como si fuera un joystick. Además, la tecnología toma las riendas de la seguridad. Puede detectar si tienes una emergencia, en cuyo caso detiene el coche con seguridad evitando el accidente. También puedes pedir un dispositivo que te permite circular en un atasco sin necesidad de acelerar y frenar, puesto que el coche lo hace solo, o el Park Assist. Esta llamativa función hace el trabajo sucio por ti. Al principio del vídeo me preguntaba si el Passat estaba tan alto que se acercaba a los mejores modelos premium de su categoría. Después de una ruta de unas 3 horas, te puedo asegurar que sí. Y te voy a decir una cosa. Si en lugar de este emblema hubiera unos aros, una hélice o una estrella, este coche costaría varios miles de euros más.